No me mandó mi mamá a la escuela. ¿Qué dijo ella? ¿Que para qué? Íbamos a ir a la escuela si sabíamos de que ahora pelearíamos. Me mandó una semana y una cipota me pegó y yo la desgreñé también. Me castigaron y cuando me castigaron, cuando yo llegué a la casa me preguntó por qué no llegaba. Estaba castigada. ¿Por qué? La cipota me rompió mi cuaderno. Ah, me dijo, pues como solo a pelear, va, me dijo, no volvés a irme. Históricamente el papel de la mujer indígena ha sido fundamental porque ellas son nuestras madres. Es decir, el padre siempre fue un europeo, pero la madre siempre fue indígena, así es como llegamos a ser pueblos mestizos. Nunca se dio que fuera una europea la que contrajera matrimonio o tuviera hijos de un indígena. Nunca, siempre fue el padre el que embarazaba a la indígena, y no porque la tuviera por esposa, a veces sí, pero en la mayor parte de casos no. Y eso hace pues que nosotros seamos el producto de madres de pueblos originarios. Eso pues hablando del pasado remoto, de cómo llegó a desarrollarse esta cultura mestiza.